Para mí hoy el gran tema no son los chicos, es, como bien decís, la familia. Es que, ¿qué interpretación tenemos como padres sobre lo que la adicción es, sobre lo que el consumo es en una sociedad de consumo, sobre lo que estamos haciendo día a día? Porque yo puedo pedirle a mi hijo que no consuma drogas y no parar de estar pendiente del celular. Puedo pedirle a mi hijo que no consuma drogas y brindar todas las noches con 6 cervezas. Pedirle a mi hijo que comparta y que hable y yo estar enfrascado en el trabajo. O sea, esta es una enfermedad de la que no se sale solo. Los adictos necesitan ayuda. Pero tampoco es una enfermedad que solo habla de aquel que la está padeciendo. Habla de una familia. Cuando hay un loco en una familia, el loco no es loco porque sí. Siempre uno escarba un poco en la historia del loco y decís, ah, con el padre que tuviste, con el abuelo que te pegaba, con el tío que te violaba, o con... Con los adictos pasa lo mismo. El adicto es un emergente de una familia disfuncional. Por eso hay que hacer análisis puntuales sobre qué es lo que cada uno está haciendo dentro del seno familiar.